¿Qué tal, amigos de Pedal Metal? Hoy tenemos un día de efemérides. Y bueno, un día como hoy, pero de 1992, se presentaba en el Auto Show de Detroit la totalmente nueva Grand Cherokee. En aquel entonces venía a llenar el hueco que había dejado la Grand Wagoneer, que bueno, esa fue una camioneta milenaria, estuvo en producción pues desde los 60s hasta principios de los 90s. Sin embargo, Jeep la puso a descansar en 1991, fue el último año de producción. Y bueno, para 1993 presentarían la Grand Cherokee, que sería la que vendría a cubrir ese hueco, incluso con una versión llamada Grand Wagoneer, que la verdad es que pues no tuvo mucho éxito. Realmente la que perdura pues es la Grand Cherokee. Cuando se lanza la Grand Cherokee código ZJ, esto es del 93 al 98, bueno, pues la intención era competir directamente con camionetas ya del nivel de Land Rover, Mercedes-Benz, y la verdad es que fue un éxito, porque era un vehículo pues mucho más accesible, con todo el lujo que pues este tipo de clientes estaba buscando, la potencia de un motor V8 que estaba como opción. El motor estándar pues era el 4 litros 6 cilindros en línea de American Motors, y bueno, la verdad es que fue un éxito. Para cerrar esta generación, en 1998 Chrysler instaló el motor 5.9 o el 360, como se conoce, en la Cherokee, en la Grand Cherokee 5.9. fue una versión especial de un único año, y bueno, en 1998 era el SUV más rápido sobre el planeta. Este sería como el precursor de lo que sería la Grand Cherokee SRT, que llegaría dos generaciones más tarde. Bueno, y si nos vamos al origen del nombre Cherokee, este empieza en 1974 sobre la plataforma SJ, que es lo que conocemos como la Grand Wagoneer tradicional, la original, que era un vehículo pues más grande, había versión de 5 y de 3 puertas. Y de ahí, bueno, American Motors en 1984 lanzaría la XJ. En México la conocimos como la Cherokee Sport. Y a partir de ahí, American Motors y bueno, posteriormente Chrysler compra American Motors en 1987, precisamente por Jeep, era lo que les interesaba. Bueno, se dan cuenta que los compañeros de garage de estas Cherokee XJ, especialmente las versiones Limited, bueno, pues sus compañeros eran Mercedes-Benz, BMW, Cadillac, autos de lujo. Entonces, bueno, es que se empieza a vislumbrar estos SUVs muy capaces en el off-road, pero también muy lujosos, ¿no? También lo veríamos con la Grand Wagoneer, que pues era un vehículo también muy lujoso, que lo podías tener con asientos de piel, etcétera, etcétera. Bueno, pues 30 años después de 4 generaciones de Grand Cherokee, está llegando a México la Grand Cherokee L, es la quinta generación, y está por aparecer también la versión de 2 filas. Entonces, bueno, no nos queda más que reconocer el éxito de este gran vehículo, 30 años después. Felicidades, Grand Cherokee.